Buenas, 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 buenas y más buenas. Aquí estoy con el alma tratando de entrenar. Ustedes saben que me fascina entrenar, me encanta entrenar, pero hay veces que cuando uno no duerme es bien, bien, bien difícil. Sin dormir, entrenar duro. Pero a nosotros nos gusta entrenar duro y sobre todo lo más importante es hacer todo de forma natural, porque uno se puede tomar unas pastillas e irse a dormir, ¿verdad? Pero bueno, como a mí no me gusta tomar nada, si no se duerme, no se duerme. Y hay que recuperar el... A veces el cuerpo hasta tiembla cuando uno está días sin dormir. Pero vamos para adelante. Hay muchas cosas naturales que se pueden tomar para dormir, así que estamos inventando. Chicas, hoy vamos a hacer EMOM, que es EMOM Every Minute on the Minute. En el minuto número uno vamos a hacer los wall ball. Lanzamos la bola o el peso que tengamos, no tiene que ser una bola, sobre la cabeza. Y luego vamos a hacer abdominales lanzando la bola. Minuto 1, wall ball. Minuto 2, abdominales. Así sucesivamente por 10 minutos sin parar, lo que significa que lo vamos a repetir 5 veces. En el segundo, lo voy a explicar después cuando terminamos el primero, que son los thrusters y los burpees over the bar. Luego step ups con back lunges derecha, step ups con back lunges izquierda y boxeo. Sencillo, mucha pierna. Este es el del jueves. Y el del viernes, que es el de cardio box, lo voy a poner el lunes, ¿sí? El lunes vamos a hacer la clase de que correspondía para hoy. Así que vamos a darle un mini warm up. Apenitas. Vamos a entrar en calor ahí. Un poquito las piernas. Ahí. Me encanta todo lo que me escriben. Ah, que yo tomo esto y me duermo. La melatonina. La melatonina. Yo no sé cómo hay gente que le sirve. Yo obviamente tomo melatonina. Pero no, no duermo con la melatonina. Pero bueno. Hay gente que le sirve. Hay muchos tests naturales que me han dado de probar. Y si no, la próxima es un bate por la cabeza. Vamos ahí. Ahí duermo seguro, ¿verdad? Quedan 120 mountain climbers. Ahí. Bien. Excelente. Vamos a comenzar. Minuto número uno. Solamente 15 vuelvo a los sustitutos, tirando el peso del cuerpo arriba. Y en el minuto número 2, abdominales, ¿sí? Voy a poner el tiempo y simplemente comenzamos. 15 y 20, nos vamos. No arranca. Okay.
algo le pasa al touch cream que no me toca. Raro, me anduvo siempre. Bueno, voy a poner otro timer. No toca. Qué raro. Se le fue la pantalla. Bueno, voy a poner otro timer porque es necesario el timer hoy, sí o sí o sí. Bien raro. Ahora. Comenzamos, vamos. 15 wall. Ahí prendió. Vamos a los abdominales. Tenemos todavía 10 segundos. 5, 4, 3, 2, ahí y arriba. No llego. 11. Hasta donde llegue. 12. 13. 14. 15. 16. Tiempo. Vamos al otro lado. Vamos a los 15 vuelvos. Va a estar duro esto. Arriba y abajo. 1. 2. 3, 4, 5, 6, inhalo y exhalo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, abdominales, me duelen más los brazos que... Vamos con los abdominales. Vamos arriba. Ahí, 1. Son 20, pero haz lo que puedas. 2. Son mucha cantidad. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voy a hacer 15 nada más, 14, porque es mucho. Me parece que es demasiado para los hombros. Entre el wall ball y eso.
los hombros y después vienen thrusters. Vamos con los vuelvos. 15. Nos fuimos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Abdominales. Michi. Michelle. Arriba, vamos los abdominales. Fuerza, vamos conmigo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos de nuevo con los wall. No nos está sobrando tiempo para nada. Estamos ahí, 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 ahí. Vamos otra vez. 15 wall. Full squat de arriba. 3. Conmigo, vamos. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos. Abdominales. Vamos con los abs. Cuatro, fuerza. No te ayudes con la bola a subir ahí, ¿sí? Si no, hacia arriba. Ahí. El último, 15 vuelvo y más, abdominales y terminamos ya, creerse o no, el primer set. Vamos. Los primeros 10 minutos. Vamos arriba. Nos fuimos, el último.
15. Bien. Primer round. Primera estación completada. Descanso, tomo agua mientras muestro la segunda estación. La segunda estación son los thrusters, que el ejercicio como tal es el mismo del cuerpo, el pelo, con la barba aquí, a ver si no llego arriba, no soy tan alta. Hay como unos focos de luz aquí. Full squat y arriba, ¿sí? Y luego los burpees over the bar, que son solamente 6. Así que vamos a hacer eso. También 5 rounds, haciendo un total de 10 minutos. Está sencillo, ¿eh? Lo que pasa es que le puedes poner mucho peso o poco peso. Como son solo 10 thrusters, voy a intentar hacerlo con peso. Con un poquito, no mucho. ¿Sí? Recuerda que lo puedes hacer con dumbbells, no tienes que usar la barra. Y si es el burpee over the bar, que tienes que brincar la barra, lo que brincas es el dumbbell para adentro. ¿Sí? Nos vamos en 7 minutos, 7 segundos, 5 segundos. 3, 2, 1, nos fuimos. Ahí. Son solo 10, así que le puedes poner peso. Me sobraron 30 segundos, descanso, porque en el minuto número 1 son los burpees. Y los burpees nos vamos a cansar, ¿sí? Así que... son solo 6 burpees. Ahí va. Vengan conmigo. Seis. Descanso. Y comenzamos con el round número 2. Me sobró tiempo. No tomo mucha agua. Apenitas un traguito. Y nos vamos con los 10 thrusters. Abajo y arriba. Full squat. Y arriba. 30 segundos, respiro y vamos a hacer 6 burpees. Recuerda que los burpees son brincando algo, no tiene que ser la barra. Si tienes los dumbbells, brincas los dumbbells. Nos sobra bastante tiempo, así que lo aprovechamos. Bajamos ese ritmo cardíaco. Y comenzamos. Uy. 2. 3. 4. 5. 6.
Comenzamos en 3. 3. Otra vez, 6 burpees. Inhalo, bajo esas pulsaciones. Apunta. 2. 3. 4. 5. 6. Bien. Vamos a comenzar el round número 4. Son 5. 6 burpees y ya, después de esos burpees entramos en el último del segundo, de la segunda estación, así que no está tan duro. Vamos. Más.
6, vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Terminamos el segundo, la segunda estación. Pueden descansar, que les voy a mostrar la tercera. La tercera es miren, les voy a mostrar. Vamos a tener un banquito, pesitas a los costados del cuerpo. Entonces vamos a hacer step ups, solo la pierna derecha al frente, bajo lo más que puedo, subo y esta misma pierna que está al frente pasa atrás. Y vamos a hacer solamente 10 veces con derecha en el round número 2, perdón, en el tiempo número 2. En el minuto número 2. Izquierda. Y luego box jumps. ¿Sí? En este caso tienes que hacer los box jumps, aunque sea brincando algo bajito. Si te da mucho miedo, brincas un plato. Lo importante es que te expongas. Siempre tenemos que exponernos a cosas nuevas. Es decir, hay chicas que les da miedo brincar y me lo han dicho. Pones un plato de esto y simplemente haces esto. ¿Sí? O algo que tengas que brincar y no tengas miedo, lo vas poniendo bajito y cada vez más alto. ¿Sí? Vamos a comenzar. Ya mismo. 40 segundos. En 40 segundos comenzamos. Pon el peso que puedas ponerle, ¿sí? ¿Verdad? 15, está fuerte 15.
doble squat, vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Otra vez, vamos. Arriba con derecha. Step ups. Arriba. Y atrás. Punta del pie. Diez. Cambio de pierna. No me está sobrando casi tiempo. Lo estoy haciendo lento. Con el movimiento bien controlado. Y vamos con izquierda. Arriba. Y bajo. Jumps. 15 box jumps. Nos fuimos. Casi nos sobra tiempo. Uno. Estamos terminando. Vamos. Dos. Con ganas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Comenzamos otra vez. Round número 3, pierna derecha al frente. Vamos. Round 3. Arriba y atrás. Controla la respiración para realizar bien el movimiento. 5. 6. 7. Apoya el peso del cuerpo sobre el talón. 8. 9. 10. Cambio de pierna. Ahí me sobra un poquito más de tiempo, pero tampoco no mucho. Solo para respirar y ir para el otro lado. Abajo y arriba. Fuerza, 4,
5, 6, fuerza en esas piernas, 7, yo sé que ayer trabajaron piernas, 8, 9, uno más, 10, 15 box jumps. Nos queda solo uno y ya. Así que vamos. Que viene el fin de semana y yo todos los días de esta semana no entrené. Me siento culpable. Así que mañana voy a tener que entrenar. Vamos. Vamos, chicas. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. Ahora sí que sí. Ahora estamos en el último round. Último. Derecha al frente. Yo sé que duelen esas piernas, pero dale. Mañana vas a estar agradecida. Me queda la otra pierna, izquierda al frente. Me sobraron unos segunditos. Los aprovecho para respirar. Y voy. Últimos 15 box jumps, vamos. Ocho. Nueve. 10, 11, 12, 13, 14, 15, terminamos. Excelente, chicas. Muy bien. Michelle, ¿estás conmigo ahí? Excelente. Vamos a estirar.
Flexiono el pie hacia mí, abro la rodilla. Subo la pierna abajo, me tomo por el medio. Rodilla hacia un lado, el cuerpo hacia el otro. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo hicimos. La otra rodilla al pecho. Estiro bien. Aquí el hamstring, estiro arriba. Michelle, besos. Besitos a todas. Saben que las quiero mucho. Recuerden decirle a todos sus amigos, a sus conocidos, que se anoten en el reto, que lo pueden empezar en cualquier momento, porque vamos a seguir siempre un reto después del otro y vamos a seguir esto. Es de por vida, no es que vamos a parar. Es decir, si llegan tarde, lo siguen y lo siguen y lo siguen en el próximo. La idea es crear un estilo de vida en el que tú todos los días llegues a tu casa o te levantes y hagas tu rutina, tus ejercicios en la comodidad de tu hogar, en el momento en que desees, pero que lo hagas. Hay días buenos, días malos, días complicados, días que tienes muchas cosas que hacer, pero ya tú sabes que tienes la obligación, entre comillas, de todos los días hacer algo por ti. Aunque estén tus nenes ahí al lado, lo pueden hacer contigo, tu esposo, una amiga, una vecina, que se unan. Eso es algo bueno, por ejemplo, decirle a una vecina, mira, todos los días a las 6 de la tarde vente para casa y vamos a hacer ejercicio. Entonces, el día que tú no tienes ganas, la vecina viene y lo tienes que hacer porque ya lo... Ponerse obligaciones es más fácil. Es más fácil no procrastinar, no posponer. Gracias, buen fin de semana, las quiero mucho, gracias por soportar. Soportar mi... ¿Quién está ahí? Les mando un beso grande. Las quiero. Chau, 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 chau.